Esta embarcación, en la que se transportaba droga, fue intervenida en la bocana de Sierpe en Osa durante el fin de semana en un trabajo del Servicio Nacional de Guardacostas. En la lancha habían 1.045 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado a un kilogramo. En este procedimiento se detuvieron a los tres ocupantes de la lancha, dos colombianos de 44 y 63 años, sin antecedentes en el país y un costarricense de 31 años con antecedentes por decomiso de droga en dos ocasiones. La embarcación carecía de nombre y también de matrícula. Tenía una medición de 36 pies y contaba con dos motores de 300 caballos de fuerza. En tanto, los tres sospechosos fueron presentados al Ministerio Público por tráfico de drogas.